los caminos del sur. Yo les pido que me acompañen a esta gran campaña, que es la campaña de la gente para la gente, con una propuesta viable en beneficio de quien más lo necesita. Y es un orgullo para Acapulco y es un orgullo para los transportistas, que inició su campaña con nosotros, más que nada. Porque tienen candidato, chaparrito, picoso y cabrón para tomar. Chiquito, pero picoso. Entonces, como él dice, no hay chaparro que sea tarugo. No hay chaparro pendejo, todos somos cabrones. Quise aprovechar la propuesta del cambio. Por supuesto. Me convenció el trabajo que hizo en un año, que dos gobiernos de mi partido no lo hicieron. Una propuesta muy concreta, sin tanto chorizo. Y el señor sí sabe trabajar. Lo hice en Acapulco y lo voy a hacer en Guerrero. ¡Vamos! ¡Vamos, señores! Yo de veras que he aprendido a ser un hombre concreto, muy propuesta y viable. Trae unas ideas muy propositivas. Que voy a ser el gobernador de los jóvenes. No, pues la pinche playera no me quedó. Yo pues voy a votar por Añorbe, pero pues que me dé una playera más grande, ¿no? Para que la lave y la reuse, ¿no? Bueno, a Manuel lo conozco un día que va al programa y pues me invitó y me dijo, yo quiero que veas que todo lo que estoy diciendo lo voy a cumplir. Y yo le dije, a ver, si es cierto. Siempre hacen promesas. Lo voy a ver. ¿Seguro? O sea, uno tiene que apoyar a la gente. Me regaló esa silla de rueda. Sí, estoy agradecida, que estoy viendo que sí cumple. Y me he dado cuenta del gran cariño que le tiene la gente al doctor. O sea, ¿por qué no vas a disfrutar una campaña? Pues es positivo, Manuel, cuando siempre está empujando hacia adelante para conseguir esos sueños. ¡Vamos con todos los comerciantes por la revancha política! Yo le he pedido a mis amigos los coordinadores de campaña que me permitan hacer lo que hice, caminar con la gente, darle la mano a la gente. Y lo que pasa es que vimos que pasó para allá, pero nosotros así lo estamos esperando. Ahí en el mercado le di la mano a cada una de mis paisanas. Espera y espera. Bueno nombre. Una guerrera. Eso es lo que soy, una guerrera. Somos sus guerreras, no sus guerreras. Sus guerreras. Necesitamos ser positivos, necesitamos tocar puertas y tener confianza que las puertas se van a abrir. No vivo aquí, pero cada vez que vengo la acompaño. Yo creo que desde que la pre-campaña, desde que empezó la campaña. Pablito, te agarramos con el taco en la boca. ¿Cómo estás? Oye, bien, gracias. Te vine a agradecer que te integraste aquí con nuestro proyecto. Sí. Un aplauso para nuestro amigo que se pone la verde. Es la primera vez que los empresarios se unen con la gente. Muy bien, esperemos que ahora sí sea el cambio de veras. Qué bueno que el doctor Añorbe hizo este programa, porque mi negocio ha crecido más y aquí hago el 10% de descuento. ¡Con Añorbe! ¡Puede ver con Añorbe! Por hoy vamos por él, por hoy vamos con Añorbe y creemos que es la mejor alternativa hoy en este momento. Antes yo era periodista y ahora soy priista. Me hubiera gustado, señor, si usted hubiera sido el candidato del PRD. Somos perredistas, pero no aguirristas, y vamos a defender la honra de nuestro partido. Chilpancingo de Manuel Añorbe, vamos por tiempos mejores que no se les olvide. Nani, neka matesla paloque, gobernador. Tocayo, paisano, Manuel, yo te pido que no nos olvidemos de esa opción, que creo que es una de las mejores opciones, el campo mexicano. Vamos a ganar. ¡Claro que sí! Tenemos que ganar con propuestas. Creo que está repuntando, creo que está cerrando a tambor batiente. ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos!
En este momento creemos firmemente que el mejor candidato es Manuel Añorbe aquí. Y aquí la gente está prendida y vamos a recuperar el gobierno. ¿Cuál es el grito de guerra? Yo se los voy a decir. No quiero dulces ni libros, quiero tiempos mejores. ¡Arriba Añorbe! ¡Ya vamos ganando! ¡Ya vamos ganando! ¡Que viva el PRI! ¡Se me fue la voz! ¡Pero vamos a ganar, Guerrero! ¡Que viva Guerrero! ¡Sí! ¡Contundente! ¡Vamos a ganar las elecciones! ¡Ah, eso es aparte! ¡Eso es aparte! ¡Oye, señor! ¡Señor! ¡Que no se olvide de los pobres, eh! ¡Ay, gracias! Manuel Añorbe, nuestro próximo gobernador. Aquí lo importante es que otros jóvenes es votar por el partido que cada quien quiera. Traigo calentura, garganta, pero traigo ganas para gobernar Guerrero. Tiempos mejores para ti. Por tiempos mejores para Guerrero, ganamos el debate, ganamos por supuesto las encuestas y vamos a ganar la elección con el voto de los guerrerenses, a quien les pido con el corazón y la mano salgan a votar por tiempos mejores para Guerrero.